Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos aquí transmitiendo desde la procesión de Nuestra Señora del Socorro, que es venerada en la capilla lateral de Santa Iglesia Catedral Metropolitana. Ella es patrona, ella es protectora de terremotos, tormentas, erupciones y necesidades para las lluvias, buenas cosechas. Por lo que cada segundo domingo de mayo se hace una procesión derogativa. Fue traída por los españoles al mando de Pedro de Alvarado. Frente a ella se ofreció la primera Eucaristía en el territorio guatemalteco y se fundó la ciudad de Santiago de Guatemala el 25 de julio de 1524. Queridos hermanos, en este último turno, un turno muy especial, la marcha que van a interpretar, autoría del maestro Paco Lola, Caridad de Guadalquivir. De Paco Lola, Caridad de Guadalquivir. Thank you.
Después de escuchar estas magníficas notas, autoría del maestro Paco Lola, escucharemos la marcha de las marchas, la granadera. Al suelo, oraciones al cielo, Nuestra Señora del Socorro bendice a Guatemala. Serán interpretadas las magníficas notas del son El Carnicero. Thank you.
está haciendo el último trayecto para esperar y partir sus bendiciones el año que viene. En breves instantes serán interpretadas las magistrales notas del maestro Franz Schubert, Ave María. Que estas notas sean un homenaje a todas las madres del mundo y especialmente que este video sea como una oración de Dios, una oración de amor para las que ya no están aquí entre nosotros. Thank you.
bendice a Guatemala. Queridos hermanos, muchísimas gracias por ver este video. Por favor, suscríbanse. Hasta la próxima. Queridos hermanos, muchísimas gracias por ver este video. Suscríbanse a todos los like, comenten, hasta la próxima. Muchísimas gracias, hermano. Gracias, Madre Nuestra, por atender nuestros ruegos y presentarnos ante tu Hijo. Gracias por acompañar a nuestra patria guatemala en todos los momentos de la vida. Gracias por interceder ante tu Hijo y que Jesús interceda por todas nuestras necesidades. Un agradecimiento especial también a todas las personas que han hecho posible esta donativa anual, para que Nuestra Señora también les conceda todas las gracias que ellos reciben. Y damos ahora la bendición del Señor. Que el Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Me despido de esta transmisión para diciéndoles y pidiéndoles que se suscriban. Hasta la próxima, hermanos.